Muchísimas gracias, mi gente, por continuar acompañándonos en Opción New York. Ahora sí, de verdad que estoy de gala, porque muchos lo conocen como el maestro joven, otros le dicen el manda más, pero para mí, él es Bonnie Cepeda, y qué placer, qué honor tenerte con nosotros hoy en el programa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente lo que estamos es trabajando fuertemente la promoción de nuestro nuevo trabajo. Esto conlleva un CD nuevo. Para llegar a hoy tenemos que hablar un poco de ayer. ¿Recuerda de esa época? Bueno, como todo músico o como todo ser humano nacido en las mismas entrañas de la precariedad, en un momento determinado, entonces, ya tocando con algunos grupos y estudiando a la vez, se me aparece en el conservatorio Wilfrido Vargas y me dice que tiene la intención de hacer un grupo que se va a llamar Los Hijos del Rey. Me dice Wilfrido, cito, donde yo soy el rey y tú eres el hijo del rey. A mí. Eso de cantante, esos cantantes eran Fernando Villalona, Raulín, los dos Kenton y yo. Esos eran los hijos del rey. Pues pasando por todas las cosas que pasamos, que es sabida por la gente, entonces después formo Bonnie con Kenton cuando me dividí de los hijos del rey. Paso un año a tocar con Johnny Ventura y Johnny Ventura me dice que ya yo tenía como que él veía en mí que yo debería hacer una orquesta. Hasta que al sol de hoy se conoce como Bonnie Cepeda y su orquesta. A mí me llaman el inestable y aunque la razón le sobra, yo me siento muy feliz porque terminé mi obra. Navegué con varios grupos, pero no pueden negar que a cada puerto que fui me tenían que bailar. El Zafiro era el cantante de la gran orquesta, del cual yo era el dueño y director. Bien, entonces cuando ya tú pasas a hacer tu propia orquesta, trabajaste mucho tiempo con tu hermano. Con Richie Cepeda. Richie Cepeda, quien vocalizó todos los temas. Me tiene chivo. Mi mujer sale de noche y regresa al otro día. Pregunte dónde estaba, me dice. De mi día, pero. Me tiene chivo. No sé qué pasó con ese doctor, pero sigo vivo. El problema ahora es peor. Pero sigo vivo. El problema ahora es peor. ¿Cómo tú te sentías de trabajar con tu hermano, de llevar la música por Latinoamérica junto a una persona importante para él? Richie es definitivamente la columna vertebral de todos los éxitos que nosotros tenemos. Hay Doctor, Me Tiene Chivo, Madame Inés, Yo Te Vi, etcétera, etcétera, porque son muchísimos. Hasta que en un momento, ya en la segunda etapa, entonces yo, por error del piano, me convierto en cantante. Cuando grabé, ¿te acuerdas? Una fotografía. Y cuando grabé Asesina, y de ahí en adelante, ya fue otra historia, una segunda etapa de Bonnie Cepeda, que ya no tenía tanto a Richie al frente, porque me empecé a trabajar a mí mismo, mi propia carrera y mi propio sistema de promoción. Tú vienes de los años 80 y en este momento ha habido como una revolución de la música de ese tiempo. ¿Piensas tú que lo están comercializando para beneficiar a un grupo o que realmente ha ayudado al merengue? A mi entender, si bien es cierto que el junte de los 80 no es bueno, no es malo, quiero decir, porque no está mal, no está de más juntarnos y tener una actividad en un momento determinado. Pero también entiendo que no menos cierto es que cada uno de nosotros tenemos la capacidad individual de poder tener convocatoria popular. Estoy totalmente de acuerdo contigo y te cuento una anécdota que a mí me sucedió. Yo estuve de presentadora hace algún tiempecito en United Palace y cantó Raulín Rosendo, un tema
que la gente le pedía otro. A mí me tocó el compromiso de que con la gente rega en el Linares Palace, 3.500 personas, en un espectáculo de El Cedeño, yo tuve que salir, dar la cara y decir, no, ahora quien viene es Ay Doctor y me tiene chivo. Señores, el teatro se fue abajo. La gente se olvidó del artista que vino. Ah, yo me acuerdo. Y le dio la cabida a Bonnie Cepeda. Entonces, yo me acuerdo. Tú tienes convocatoria y la gente te quiere. Y creo que sí. Estás haciendo lo correcto. Y pienso que si muchos de los artistas de los 80 se dieran cuenta del poder que tienen, que la gente los sigue queriendo, el merengue estuviera en otra posición. Mira, lo que pasa es que te voy a contar algo. El merengue de los 80 va a ser una música que no la vamos a poder sustituir ni nosotros mismos. Sí, eso sí. Porque se hizo con tanta competitividad, con tanto amor, esfuerzo y con tanta calidad. Era algo nuevo. Que pasó lo mismo con cuando competíamos con Ramón Orlando, Dionis Fernández, Manuel Tejada, Fernando Villalona, etc. Entonces, como había ese gran esfuerzo, esa gran competitividad, se hizo muy difícil. Y se va a hacer muy difícil encontrar en este momento un sustituto para Sergio Vargas. Hablando de imagen, hay una película, no sé si la has visto, que se llama El caso curioso de Benjamin Button. La película fue protagonizada por Brad Pitt y trata de un hombre que mientras el tiempo le va pasando, se va poniendo más joven, en vez de más viejo. Yo quisiera eso. Entonces yo creo que ese es el caso tuyo. No. Es el caso curioso de Bonnie. Ayer me dijeron eso también en una entrevista y lo oí por primera vez. Te digo algo. Mi nombre se está escuchando hace muchísimos años porque también yo empecé muy joven en todo esto. Ajá, esa es la excusa. No. Qué linda. Oye, y entonces, aparte de eso, yo así que muy delgadito, muy reservado, poco callejero. Parte de todo esto es trabajar con respeto, cuidarse, dormir bien, alimentarse. Y tener, hacerlo bien. ¿Ah? Y hacerlo bien, que la gente se sienta orgullosa. Esa es la palabra que lo encierra todo. Bonnie, en este momento yo no puedo terminar esta entrevista sin hacerte esta pregunta porque todo el mundo en la casa se lo está preguntando. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. La cosa es, señores, que hay dos versiones de este tema. Bonnie Cepeda, Elvis Crespo. ¿Se hizo por mercadeo, por publicidad, coincidencia? ¿Qué pasó ahí? Mira, es una mera coincidencia. Estando yo en El Salvador, le estoy mostrando la canción a un integrante de Elvis. De manera tal que él me diera su opinión de la canción. Y después que le escucha me dice, bueno, Bonnie, también te voy a decir esto. La semana pasada grabé ese tema. También. Yo ya tenía 2 semanas promocionándolo. La semana pasada terminamos de mezclar ese tema con Elvis. A raíz de eso, empezamos a promover en Puerto Rico una estación que se llama Yunque. Él también empezó a promocionar su canción. Y decidimos darle ese espacio a Elvis para que él trabajar a Puerto Rico, porque en Puerto Rico solamente hay 3 estaciones de radio que tocan merengue. Y sí, iba a ser muy fuerte que uno estuviera peleando por la primacía de tenerlo o que tuvieran los temas. Eso nunca se ha dado en Puerto Rico. Es su generis y es atípico que eso suceda. Yo me voy con mi me gusta para la República Dominicana. En la República Dominicana empieza mi promoción, está súper bien y empiezo a oír que hay una persona de promotor allá, que tampoco voy a mencionar su nombre, que está tratando de sacar mi canción para darle paso a la otra persona. En mi propio país, cuando ya yo llevo casi un mes promocionándola, claro que sí que me molesto, que estaban esperando, cito, que a mí se me terminara la gasolina, porque yo solía ir a Santo Domingo, sopetear la promoción e irme. Esa es la percepción que se tenía. Y eso me ha dado fuerza para que eso no pase, porque me le he quedado ahí y van a tener que aguantar entonces porque me le he quedado ahí. Qué chévere haber estado contigo en este momentito, no. Y compartir, conocer y escucharte hablar. Es recíproco. Yo espero que hayan otras oportunidades de que podamos encontrarnos.
Y yo espero de verdad que estas informaciones, que estas cosas que hemos dicho aquí, sirvan para que la gente también esté un poco más clara, que sepan lo que estamos haciendo, para dónde estamos trabajando, y que sin ninguna demagogia, yo siempre he sido como soy, una persona con cierta claridad. A veces las palabras pueden sonar en desacuerdo con el otro, pero eso es el derecho a que la otra persona piense diferente a ti. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y que me apoyen con mi canción Me Gusta, Me Gusta. Sé que si tú sabes algo, Pony, con esta entrevista yo voy a aprovechar para finalizar el programa de esta semana, señores, siempre agradeciéndoles su sintonía y esperando volver a contar con ella la próxima semana en otro encuentro que usted y yo tendremos a través de Opción New York. Bye, bye.